Hola a todos, gente, soy Jusuar aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Subnautica Bajo Cero. Venga, gente, continuamos. Bueno, toca salir de aquí del glaciar y nos vamos a casa. Vamos a ir a casa a hacer el cargador de baterías, de células de energía. Vamos a encender la luz primero porque no veo nada. Y unas cuantas cositas más. Pues tengo que hacer, ya que voy, aprovecho y hago. Por lo menos el cargador de batería me gustaría hacerlo. Necesito todavía un par de. Algo de material. No creo que lo tenga todo, ¿eh? Me faltan unas cuantas cosillas para hacerlo. Así que vamos a ver si puedo. Si puedo conseguir todo. Vaya, hombre, esto está muy estrecho aquí. Si puedo conseguirlo todo. Hay demasiadas medusas aquí, compañeros. Digan lo que digan. Esto es exagerado. De momento para salir no estoy teniendo tantos problemas como cuando entré. Pero eso es solo de momento, ¿eh? Me dice, ¿acercan a mí? No. A ver cómo hago yo para salir de aquí. Porque, ah, ¿y hay otro acceso por ahí? No. Vale, no. Pensaba que era otro acceso. Que es una pasada. Mira lo que hay aquí en la misma puerta, en la misma entrada. Que me cuesta salir porque ocupan todo. Lo ocupan todo, es una barbaridad. Se les ha ido un poquito de las manos, ¿eh? Mira, salimos de aquí. Y vamos a casa, pero me gustaría conseguir unos cuantos materiales primero, aunque lo voy a tener complicado. Porque estoy a tope. Así que vamos a ir primero a lo de la batería, para que se vayan cargando. Fíjate tú, yo me he quedado en 84 de salud. El submarino, por cierto, la base está aquí. Vamos directos a casa. Desconecto la luz porque si no, a veces se ve menos con ella. Es como el efecto de la niebla, ¿sabes? Cuando hay niebla, pones las luces largas, se refleja y ves menos. Hay zonas donde no es muy útil la luz del sidral. A ver, ¿cómo vamos de materiales? Comida tengo poca. Ah, debería de intentar hacer unos cultivos para ver si puedo plantar esa semilla, esa fruta. Si ya la puedo plantar, sería fantástico. Creo que no, creo que no se puede cultivar. De todas maneras lo comprobaré ahora, pero creo que no va a ser posible, ¿eh? Creo que semejante suerte no la voy a tener. Sería fantástico, pero claro, esa planta no tiene pinta de que salga en cultivo, ¿eh? Esa planta, la verdad que es de esas que solo puedes coger en estado salvaje. Aunque se podían tener árboles la otra vez, ciertos árboles, ¿eh? Igual voy a probarlo simplemente por curiosidad. Que no cuesta mucho hacer un terrario para interiores. A ver, ya nos queda poquito. Bueno, podemos usar el turbo, como ahora tenemos, podemos hacer el cargador, ya podemos permitirnos el lujo de gastar algo más de batería. No bajó nada la batería, qué raro. Baja algo más rápido, pero no mucho, ¿eh? Venga, otro poquito de turbo. Sí, baja, sí, baja, baja 2 puntos de golpe. Por eso no lo vi antes, vale. Baja, cada vez que le das al turbo, baja 2 unidades. Vale, ya aquí ya llegamos normal. Vale. A ver, necesitaba. No necesitaba mucho más. Tengo uno de los ingredientes más complicados. Y me faltaban, creo que era litio, 2 de litio y otra cosa más. Ahora lo comprobamos.
Tengo el kit de cableado avanzado, me faltaba dos de litio, dos de litio y dos de titanio. No sé si tengo todo, ¿eh? Primero guardaremos ciertos materiales. A ver, vamos a guardar este. Vamos a guardar este. El kit de cableado avanzado me lo quedo. Guardo en la muestra del cara. Ya la cogeremos después. Guardo un botiquín. El titanio. El titanio no la. A ver. Dos de litio. Y me falta dos de titanio, ¿vale? Esto me lo llevo. Esto también. Esto lo guardo, a ver. Lo puse, guardo esto, guardo esto, guardo esto. Me faltan dos de titanio. El aceite no necesito tanto ahora. Vamos a guardarlo. A ver. Vale, dos de titanio. Venga, vamos a buscarlo. Guardo cristal. Aunque esto, el cristal no lo debería guardar aquí, ya que es un material ya fabricado. Lo debería guardar aquí. Fabricar ya una mezcla. Y lo que sí quiero el botiquín es aquí, dejarlo aquí. Vale, tengo. Tengo los. Vale. Titanio. Que yo sepa, no tengo. No tengo titanio en ningún sitio, vale. Vamos a buscarlo. Eran dos de titanio. Y ya está, dos de titanio simplemente. Debería ser fácil. No debería de haber mucha complicación. Es el material más simple de todo, ¿eh? A ver. En cualquier ferretería lo podría encontrar. A ver, ¿dónde están? Piedritas, piedritas. Mira, aquí tenemos una. Ahora me sale cobre. Joder, qué suerte, ¿eh? Es una suerte tremenda, tío. Vale, uno más. A ver. Piedra caliza, piedra caliza. A ver, piedra caliza. Por aquí no hay nada. Aquí. Vamos a ver si suerte. ¿No puedo? Vale, sí puedo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a ver dónde está la base aquí. Ponemos el fabricador aquí. El cuchillo aquí. Venga, vamos a hacer. Tengo que coger también, hacer un par de cositas más. Pero primero vamos a hacer el cargador y dejar baterías cargando. Me urge ahora mismo tener baterías cargando. Está vacía, ¿no? Cambiamos esta. Y esta también. La dejamos completamente cargada. Vale. El cargador de batería yo creo que lo debería hacer aquí. Voy a ver si me cabe aquí en este sitio. A ver. No me cabe, ¿verdad? Cabe, pero se queda muy. Se queda muy pegado, o sea que voy a buscar otro sitio donde hacerlo. Lo podré hacer aquí, me va a saldrá rentable hacerlo aquí. No, aquí va a quedar feo. Yo creo que lo voy a poner. Voy a poner aquí. Lo ponemos aquí, como es un cargador grande. Creo que por ahí va bien. Un cargador grande. Y ocupa bastante, pues lo ponemos en el centro de la pared. Ponemos batería, yo qué sé, ponemos esta. Y ponemos esta, que se vayan cargando todas. Estas están a tope, ¿no? Vale, 100 y 100. Vale, vamos a ir guardando las llenas. En todas aquí. Ya iremos cargando los demás. Y aquí vamos a poner el nombre.
Vamos a poner batería. Pongo baterías aunque son células de energía, pero aquí ponemos todo, ¿sabes? Todo tipo de baterías. Porque no voy a hacer más. Ahora ya teniendo el cargador no necesito hacer tantas. Tengo una, dos cargadas. Tres cargadas. Vale, perfecto. Los cubos iones. A ver, yo tenía que hacer una batería especial. Esta. Batería de iones. A ver cuántas puedo hacer. Necesito cubos de iones, oro, plata y litio. Uno de cada, ¿no? Vale. A ver, ya tengo hecho el cargador de batería. Vamos a quitarlo de la lista. Cargador de baterías, no, de células de energía. El cargador estaba aquí. Lo quito de la lista ya. No me hace falta. El traje lo dejo ahí en la lista porque son cosas que quiero hacer. Balizas, debería de hacer un par de balizas, ¿eh? Vamos a buscar titanio. Necesito buscar algo de titanio porque quiero hacer un par de cositas. Y también debería ser el macetero, ¿no? El macetero de interiores. Vamos a ver si puedo hacer uno. Macetero era, creo que era dos de titanio o tres de titanio. Macetero interior, cuatro de titanio. Wow. Vale, pues vamos a hacer uno o dos. Buscaré una zona de cultivo, yo qué sé. Aquí tenemos, pues, nuestra sala principal. La salida, yo creo que los cultivos, esto es para el agua. Aquí tenemos la depuradora. Está todo a tope. La dejamos así pendiente. Y yo creo que la sala que podría ser para cultivo, creo que debería ser esta de aquí. Aquí. Pero necesito titanio, ¿eh? Ahí, aquí se ha cargado una batería. Vamos a quitarla. 42. Esta la quito. La guardamos aquí. 100. Y cojo otra que esté vacía y la vamos a dejar cargando. Siempre aprovechar y dejar cargando baterías, ¿sabes? Necesitamos estar siempre, siempre cargando baterías. Ahora me siento más tranquilo. Ahora podemos usar el submarino con más tranquilidad. Vamos a buscar titanio, venga. Tenemos que buscar, pues, por lo menos lo que me quepa. Quiero hacer cultivos. Y yo creo que es en interior. En exterior no me deja. En exterior no me deja. No, es en interior. Es en interior. En exterior no te deja. Esto es para plata. Aquí encontramos plomo. Vamos a intentarlo. O sea, porque no me importa acumular algo de plomo, es difícil de salir, de que salga. También otra cosa que debería hacer es hacer malla de fibra, pero bueno, vamos a hacer una cosa primero y luego otra, porque quiero dejar unas cuantas, un poco de malla hecha para cuando consigamos el pingüino, conseguir pelo de los depredadores que hay allí, hacer el traje para el frío, ¿sabes? Aquí tenemos más. Perfecto. Ya tengo para hacer un terrario. Pero necesito más, ¿eh? Vamos a coger toda la que podamos. Vamos a irnos llenos a casa. Qué oscuridad, ¿no? Se nota, se ve como si estuviera el agua turbia, ¿no? Da esa sensación de como si estuviera el agua más turbia de lo normal, ¿no? Son cosas mías. Voy a poner un poquito de oxígeno.
Voy a ir un momento a la base porque me estoy quedando sin comida. Bueno, podría coger algún pez y comer. Ah, mira, aquí tenemos otra piedrita. Sal hay bastante, pero ya sal, el problema de la sal lo tengo con que la depuradora. Ya con la depuradora tengo sal y agua, ya por eso no tengo problema. Tiene que ser que me haga mucha falta, una gran cantidad de sal. No sé si lo voy a poder hacer, no lo tengo muy claro todavía. Vamos a probar nada más. No me deja, vale. Esta planta no se puede cultivar. No pasa nada. Pero bueno, ya lo sé. Es algo que tenía que averiguar. Bueno, pues de todas maneras lo dejamos porque para algún cultivo. Aquí esta va a ser la zona de cultivo. Puedo poner otro macetero, pero ya cuando consiga más titanio. Vamos a comer algo ahora. Ya puedo gastar este material sin problema. Y vamos a seguir cogiendo. Yo no tenía cobre por aquí, para el cobre o para allá, pues es un material compuesto. Vale, y esto es un material también lo que vamos aquí. Vamos a seguir buscando. ¿Alguna llena? Vale, otra llena. Vamos a seguir poniendo aquí. Así vamos poco a poco llenando, ¿sabes? Vale, otra. Siempre tenemos esto cargando. La otra le falta todavía. No hace falta tener cargada, ¿eh? Ahora va uno más tranquilo, ya tenemos reservas en casa y todo. La verdad es que te quita. Me he quitado un peso de encima consiguiendo. Joder, qué mierda de odio estos bichos. Y te quedas en el fondo como una piedra. Congelado, a ver cuánto tarda de pasar el efecto. Ya está pasando, ¿eh? Igual el traje evita que me congelen. Eso te coge cuando está a punto de acabarse del oxígeno y ya te la lían, ¿eh? Principal peligro de ese bicho es ese. Porque salud no veo que baje. Si baja es muy poca, ¿eh? No me he dado cuenta. Aquí tengo hielo justo encima. Voy a buscar una zona donde pueda respirar. Siempre voy a buscar materiales con una ruta de escape. Aquí no. Esto es todo. Prácticamente hay una gran cantidad de sal aquí, ¿eh? De esta zona hay muchísima sal. No me hace falta nada. Porque tengo en casa que se fabrica con la depuradora. ¿Qué es esto? Sal. Vengamos a coger oxígeno. Vale, no les puedo hacer nada. Era para comprobar si los podía romper, pero no se pueden. Forma parte del decorado.
Perfecto. Cogeremos una piedrita más y nos vamos porque ya tenemos ya para hacer fibra. Creo que tengo la que. Creo que era con unas. O se necesitaban dos para hacer fibra. Me da que eran dos, ¿eh? No lo tengo muy claro. No hay piedras aquí en ningún sitio. Y aquí se puede conseguir oro. Vengámonos a la base. Yo quiero buscar comida, ¿eh? Da miedo el gruñido de los bichos, ¿eh? Espero, no tienen, nunca me han hecho nada. Espero que no cambien la conducta y sean también peligrosos, porque hay un mogollón. Yo creo que más depredadores, ¿no? Por favor, ya hay muchísimos. Dejen alguna zona tranquila para explorar. A ver, por aquí. Ah, mira, puedo nadar, pero gasto oxígeno. Es una especie de turbo el personaje, pero gastas mucho oxígeno y después te cansas rápido. Vale. Vamos a hacer dos balizas, que creo que puedo hacer. Puedo hacer cuatro, pero con dos tengo. No, esto era aquí debajo. Bueno, si no hago cuatro y guardo dos, ¿sabes? Porque me van a hacer falta. Seguramente las iré gastando. Y tengo que ir quitando marcas que no necesite. Vamos a hacer fibra. Malla de fibra. Vale, no puedo hacer más, tengo que buscar más. Cable, vamos a hacer cobre. Sí, cable de cobre. Yo creo que ya con esto. Necesito una de fibra, dos, cuatro de fibra. Y solo he hecho una. Ahí iremos guardando. Necesito cuatro de fibra para hacer el traje. Ya buscaremos el pelo, el pelaje. Guardo dos. Y dejo una. Guardo también esto. Necesitaré cambiar baterías. Vale, cambiamos esta. La ponemos a cargar. Vamos a cargar esta también. Vale, perfecto. Vale. Y vamos a cargar esto también. No me queda ninguna de repuesto salvo esta, la batería de iones. Tengo una, ¿eh? Ahora vamos a buscar. Seguimos buscando para hacer. Para hacer fibra. Tengo que hacer cuatro. Tengo hecha una. O sea que necesitaría coger una para hacer dos. Cuatro. Sería tres. Cinco más. Cinco más. Pero claro, no creo que me quepan 5, ¿eh? Ya se van a cargar las baterías este, me las llevo las dos. Vale, perfecto. La guardamos aquí. Cien, cojo esta y cojo esta. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Vale, me sobra una batería, pero la voy a dejar ahí guardada, ¿eh? Me sobra una, pero la dejo guardada por si tengo que fabricar algo. Vale, esas son las únicas que, que faltan por cargar. Las dejamos así. Listo. Estas se quedan ahí fijas, cargando. Ay, perdón, me equivoqué. Comemos un poco. Vamos a ir a coger las mallas que faltan. Que hay aquí cerca, no hay que ir muy lejos. Era aquí mismo tengo. A ver toda la que pueda llevar.
Vale, desapareció y no cogí nada. No estoy cogiendo nada, ¿por qué? ¿Se me habrán caído abajo al suelo? No, no hay ninguna. Qué raro, estoy cogiendo muy poco material. Una, dos, tres. Tengo para hacer tres. Y con la otra hay cuatro. Ya está. Con esta tengo. Ya tengo las mallas. Solo me falta el pelaje. La voy a hacer, la guardo. Y solamente necesito el pelaje. Pues nada. Habrá que buscar el pelaje cuando podamos. Me necesito el pingüino porque yo solo... Bueno, a no ser que consiga coger lo de los pequeños, pero me da que no, ¿eh? Creo que no, creo que necesito el pingüino, ¿eh? Seguro que hay pelaje por ahí de todas formas, ¿eh? En algún sitio. Vamos a guardarlo. Vale, ya tengo los cuatro que necesito, eran cuatro, ¿verdad? Sí, porque tengo que hacer... no, necesito dos, tres y el otro para el casco. Por cierto, ¿dónde está el casco? No lo dejé archivado. A ver. Los trajes estaban... Aquí está el casco de frío traje. Probar resistencia al frío en la superficie. Esto es para la superficie. Vale, tengo el número máximo, pero se lo podemos quitar de la baliza, pues ya tengo baliza suficiente. ¿La baliza dónde está? Aquí está y pongo el del casco. Ya está. Listo. Así tengo todo listo. Vale, vamos a buscar comida ahora a la isla. Venga. Me llevaré el submarino. Me voy a llevar dos baterías. Siempre es bueno llevar repuesto. Vamos a buscar comida, venga. Bueno, que comida tengo por aquí cerca donde coger. Tampoco tengo por qué ir precisamente. Vale, puedo ir al jardín de frutas. Y coger aquí. Tampoco tengo por qué ir a la isla. Por cierto, las frutas estas se pueden cultivar. Se podrán cultivar en las jardineras exteriores. Porque sería cojonudo, o sea, tenerlas al alcance y no tener que estar buscándolas. Que tampoco están muy lejos. O porque tengamos que ir a China a buscarlas. Vamos a coger aquí oxígeno ahora, a ver. ¿Hay algún hueco más aparte de este? Vale, aquí tenemos un hueco, ¿no? Este. Vamos a ver oxígeno. Venga, a recolectar fruta. Creo que esto no lo puedo cultivar tampoco, ¿eh? De momento no he encontrado nada que me sirva para cultivo, sé que puedo cultivar algas, eso sí sé. Ya respawnaron otra vez. Vale, yo creo que estoy a tope, ¿no? Uf, aún me cabe una barbaridad, pero es que no hay más, ¿eh? Tengo esto que hay aquí, ya está. Este es mi mini jardín, no tengo más. Ah, bueno, aquí hay más.
Voy a coger oxígeno primero. Bueno, vamos a intentar coger un par de ellas, todavía puedo. No acercarme a los témpanos de hielo esto. Vale. Aquí hay muchos depredadores, hay que darse prisa aquí. Creo que me voy a llenar de fruta. Me la llevo toda. Inventario ya, hermano. Vamos a coger oxígeno, gente. Que tenemos, estamos a tope de comida. Y gente, vamos a parar el capítulo aquí. Espero llenarme de oxígeno. Ya estamos a tope. Dejamos el capítulo aquí, gente. Y en el próximo, pues lo que vamos a hacer es, vamos a explorar un poco. No voy a volver a lo de hielo de momento. Podría volver para seguir explorando por ahí. Ah, no, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la isla a llevar lo de la muestra del cara. Sí, ya me había olvidado por completo de ella. Llevaremos la muestra del cara ahí para enviarle que continúe la aventura. Y luego ya, pues, o seguiremos explorando, o volvemos a la zona, a la zona de hielo aquella, al glacial, para ver si exploramos por otro sitio. No creo que vayamos a encontrar gran cosa. Lo único, el depredador aquel, que es el gusano que pusieron. Pero ya lo vimos en un capítulo. Y de momento, pues, no tengo armas ni para parar, ni para enfrentarme a él, ni nada, ni siquiera sé si me puedo enfrentar a él, ni con el fusil que lo deja inmovilizado. Lo que haremos es eso, intentar conseguir, explorar para conseguir el níquel que nos falta, para conseguir más mejoras, intentar conseguir el pingüino, el pingüino explorador, para conseguir la piel y conseguir el traje, pero creo que, no sé, antiguamente estaba el pingüino allí cerca, en la misma base, pero como que lo han rodado de sitio. Ya lo encontraremos, eso cuando exploremos en la zona ártica con más calma, pero lo primero que haremos es ir a la isla para enviar la muestra del cara y que continúe la historia del juego. Así que venga, lo dejamos por aquí, gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, véanlo con un like, si no, con un dislike, pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.